a todos, mi nombre es José Jaramillo, el coplero de Venezuela. Vengo representando a mi hermoso estado de Tamacuro, la cuna del Guarao. Gracias a Corazón Llanero que me abrió sus puertas y aquí estoy presente para deleitarlo con mi tema criollo, el barranqueño de casta de propia inspiración, y viva el llano, pa'lante. Qué importante es desglosar por toda nuestra amada Venezuela esta sana y bonita intención que hemos emprendido desde la Fundación Corazón Llanero, donde hay un ejército de combatientes, hombres y mujeres en todos los departamentos, y estamos apostando a que nuestros niños y niñas se crezcan como artistas integrales de nuestra fundación. Para nosotros es un mérito, es un compromiso de vida. Por ello también hemos aperturado esta sección que se denomina Intérpretes Nobles para el programa Talento de Corazón. Por ello quiero que me reciban un fuerte aplauso del estado del Tamacuro. Aquí está el amigo José Jaramillo. Véngase para acá. Hermano querido, ¿cómo está todo? Bienvenido. Saludos, poeta. ¿Cómo está usted, hermano mío? Bien, gracias a Dios. Primeramente, a mi Dios Jesucristo le doy las gracias. Y por darme esta oportunidad, de verdad, de estar hoy aquí presente, que no es algo que se domina todos los días, pues. Así es. Algo lindo. Y nosotros estamos muy emocionados de que ustedes tengan esta grata oportunidad. Cuénteme algo, hermano mío, ¿qué canción trae para toda Venezuela? Bueno, este golpetecito que le canto es una periquera, un golpe escrito por mí mismo, de mi propia autoría. Y bueno, espero que la disfruten, pues, la casta de un barranqueño. La casta de un barranqueño, José Jaramillo, arpa. Escucho un arpa sonando con bonitas melodías. Los capachos repicaban y el cuatro con alegría, porque a este barranqueño con orgullo recibían. Hijo de Aurelia Zambrano y tía de Tana tenía. José Domingo es mi padre, coleador de cobaldía, nieto de Aurora y Domingo, de Felipe y de María, llevando siempre mi sueño de ser cantante algún día. ¡Arpa, maestro! Yo quería ser un cantante y a cantar me proponía. Busqué amigo folclorista y la ayuda le pedía. Y ellos cariñosamente la mano a mí me tendían. Y yo poniéndole empeño mejoraba todos los días. Carlos Guillén me inició a cantar con valentía, llegándome a festivales donde bastante aprendía. Empecé a dar serenata donde novia conseguía. Y allí empecé a darme cuenta que mis sueños lo cumplía. ¡Saludos a Corazón Llanero! ¡Arpa, maestro! Después de un tiempo me fui buscando otra lejanía, llegando a suelo del Tano, en donde me recibían con cariño, con aplausos, muchas puertas se me abrían para mostrarle mi talento como hace un tiempo quería. Por radio y televisores cada rato me veían, gracias al del Tano de Oro que su apoyo me ofrecía. También Brincan Espinosa, que bastante en mí creía. Ustedes son los culpables de que yo cante de vida. José Jaramillo, hermano mío, felicitaciones. Muchas gracias, poeta. Saludos a del Tamacuro, primo hermano. No se preocupe, que de parte de usted se lo voy a estar dando. Y también quiero aprovechar para saludar a esos grandes artistas del jurado. De verdad es un orgullo tenerlo en el frente. Para mí siento una emoción que hasta ganas de llorar me dan, de verdad, tener artistas como ustedes en el frente mío. Son las emociones, José. Vamos a continuar con la delegación de Delta Macuro. Corresponde a continuación quien tiene que darle el cierre final. Conozcamos de quién se trata. Hola, me llamo Cristal Medina, tengo 10 años, me gusta el teatro, estoy representando al estado de Delta Macuro. Estoy muy feliz por participar en Talento de Corazón. Encantadora Cristal Medina,
Cristal, ¿cómo estás, mi corazón? Bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. Y ustedes, los niños y niñas de Delta Macuro, se la comieron. Escuche ese aplauso que el público le está dando a la representación bonita que vino de este nuestro bellísimo estado, Delta Amacuro. Cuénteme algo. ¿Qué canción trae para hoy? Mi gabancito. Mi gabancito. Eso tiene un swing bien sabroso. Tienes que con alegría, con esa sonrisa, representar claro. El canto venezolano. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Así es. Vino muy hermosa, excelente atuendo. Gracias. ¿Qué me le va a decir a esos muchachos para que se arreen en el marco musical? Primero voy a decir algo. Sí, dígalo. Por mi sangre lo que corre es la música llanera y en mi corazón palpita los colores de mi bandera. Por eso, así me obliguen, yo no cambio a Venezuela. ¡Arpa, maestro! Cristal Medina de Tamacuro. Cristal Medina, Cristal, tu voz cristalina y pura ha puesto a todo el público de pie. Tenía la responsabilidad de cerrar oficialmente la representación de Delta Macuro. Escuche, escuche a Venezuela aplaudiendo su actuación. Gracias, muchas gracias, mi Venezuela. Ajá. Fíjate cómo se desinhiben nuestros niños cuando se les permite estar en un escenario como este. Quiero que te dé una recomendación, una orientación y un gran consejo, mi gran amigo, el coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. Cristóbal. Bueno, Cristal, tú tienes mucha energía, pura firmeza y luz como cristal de roca. Gracias. Tu nombre está muy bien. El hecho de que hayas venido de tan lejos allá a cantarnos aquí a Caracas. Tenemos sintonía completa en todo el país con la música de Venezuela, talento de corazón. Ese golpe, un gabán, lo sabe Armando, lo sabe Viana, lo sabe Giovanni, lo sabemos todos. Es una de las canciones más grabadas en la música llanera, en tono menor. Pero ese Mi Gabancito tiene un arreglo especial. Lo grabó mi comadre Reina Lucero. Hay una versión de Reina Lucero y una versión de Julio Jaramillo, que era ecuatoriano, pero que grabó 3 discos de música llanera. Esa letra creo que es de Valentín Carusí, poeta. Armando, ¿qué dice? Sí. Es correcto. Clásicos Venezolanos se llamó las producciones que hizo Julio Jaramillo para nuestra amada Venezuela, en versión llanera. Así es, poeta. Muy bien, gracias a Cristóbal Jiménez, mi querida Cristal. Yo quiero que escuche este registro de 4. Y usted va a decir, por la verde inmensidad. Vamos. Por la verde inmensidad del llano que ha florecido, viene cruzando un gabán con rumbo desconocido. En su vuelo triste y leve va despertando gemido, va despertando gemido, cruzando la soledad del horizonte perdido, va detrás de su gabana que con otro se le ha ido. Eso es, muchas gracias, Cristal. Con el canto de Cristal, vamos.
vamos a una breve pausa. Al regreso, la temporada 2019 de Talento de Corazón está efervesciendo. Estamos emergiendo como país. Estamos confiando en nuestra infancia, la nueva sociedad venezolana. ¡Que viva la música venezolana! ¡La música del llano adentro! ¡Ya regresamos! Ardida en deseos y la piel de mi niña huele a caramelo.